buenas noches. De canciller serio que guardaba todos los protocolos a un candidato presidente bastante dinámico, al que hemos visto saltar sobre un escenario, bailar música guapachosa en fiestas y hace pocos días tirarse en canopy en una feria turística. Hoy en Sin Su Permiso nos acompaña finalmente Hugo Martínez, designado por la militancia del FMLN para competir en las presidenciales del 3 de febrero. Con él hablaremos de su plataforma electoral por un país mejor y sobre la estrategia para revertir lo que las encuestas están diciendo hasta este momento, la posible derrota electoral del FMLN después de dos periodos presidenciales. Para iniciar con la entrevista, saludo primero a mi colega Ana Giralt. Ana, buenas noches. Buenas Gracias noches. Por venir. Checa. Señor candidato a la presidencia, Hugo Martínez. Lo buena hemos, presentación. Sí, ¿sí? Bueno, hecho Francesco. No. Muy buena. No hemos dicho nada que no sea cierto. Y que no hayamos visto. La campaña. Le voy a contar otras cosas que no han visto. No, cuéntenos si es la campaña la que lo ha vuelto extrovertido candidato, porque aquí lo hemos tenido de ministro siempre, muy serio, muy institucional. ¿Qué nos presenta en esta faceta, candidato? Bueno, claro, el rol de ministro de Relaciones Exteriores es per se un rol bastante apegado a un protocolo que hay que seguir y que uno debe respetar la investidura de su cargo, ¿no? Una responsabilidad como la que yo tuve durante 8 años más o menos es una responsabilidad que refleja la cara del país y que también tiene la obligación de representar al país de la mejor manera posible a nivel mundial. Y no quiero decir con esto de que la candidatura presidencial sea una candidatura que no tiene un planteamiento serio, porque ustedes lo van a ver en la plataforma de gobierno, pero es un proceso, una campaña, una dinámica donde únicamente, no estoy hablando únicamente a otros jefes de Estado, a otros cancilleres, no estoy hablando en esa interlocución, sino que estoy hablando a diferentes sectores del pueblo salvadoreño. Y así como a algunos sectores del pueblo salvadoreño les gusta ver a un Hugo que siempre estuvo muy apegado al protocolo, muy dispuesto a hablar de tú a tú con los demás jefes de Estado y de gobierno, hay otros salvadoreños que quieren conocer la faceta más humana de Hugo Martínez. Y Hugo Martínez, igual que todos nosotros, igual que todas ustedes, es una persona que se alegra, que a veces se enfada, que baila, aquí que salta. Aquí lo hemos tenido enojado. Un par de veces se molestó. No me han visto muy, no me han visto de verdad enojado. Y es una persona como todos los salvadoreños y salvadoreñas, que tiene esos sentimientos, que tiene esos impulsos y que evidentemente en una campaña donde la gente quiere conocerlo a uno más íntimamente, uno no tiene por qué poner una barrera para esos candidato, sentimientos. Y la gente está conectando con ese estilo dinámico, diferenciador sí. En comparación con los otros tres que son tal vez un poco más serios. Bueno, quizás serios no sería la palabra, ¿no? Serios porque, en el sentido que no. Porque en cuanto a las propuestas, hay algunas que quizás no son muy serias. No, ella habla del estado de ánimo. Ok, de, sí. No, son menos joviales, menos alegres, sí. Mira, la gente se conecta mucho con eso, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando voy a visitar un mercado, voy a hacer visita casa por casa. Muchas veces prefiero eso que una actividad como de libreto en un lugar cerrado, etcétera, etcétera. Porque ahí uno puede intercambiar, puede bromear con la gente. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me encanta es el sentido del humor, que es un poquito subidito de tono, pero el sentido del humor de las señoras de los mercados, ¿no? Y los señores de los mercados. Entonces me encanta cuando encontramos ese punto de comunicación, esa interacción. Y luego, ¿qué te digo? ¿Qué les digo? Con el tema, por ejemplo, de esa hazaña de, ¿cómo se llama? Subirme al canopy y hacer el recorrido. En Twitter, por ejemplo, que es una de las redes menos visitadas en comparación con Facebook,
Estamos ahí por arriba de las 30,000 reproducciones con decenas de me gusta de la gente. Entonces, eso lo que te refleja es que la gente quiere ver el lado humano. Candidato, pero ¿qué pasa con lo que reflejan las encuestas? ¿Por qué no se refleja esa simpatía o ese apoyo en las últimas encuestas que se han publicado UTEC y la prensa gráfica? Hay varios factores explicativos. Uh-huh. Podemos hacer un análisis toda la noche de eso, pero lo primero es, las encuestas son la fotografía de un momento y hay que reconocer que nosotros venimos de un periodo, de un proceso muy difícil que nos llevó a un punto crítico en las elecciones del 4 de marzo de este año. Uh-huh. Entonces venimos subiendo de esa situación donde estábamos con un dígito y hemos seguido subiendo, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta también que los instrumentos que se están utilizando en las encuestas tienen ahora, digamos, un factor de predictibilidad menor que el que tenían antes, porque el mundo ha cambiado, las redes sociales no existían cuando se diseñaron todos estos instrumentos, y ahora, por ejemplo, hay predicciones más certeras cuando uno hace un examen del Big Data, por ejemplo, que tiene una mayor cantidad de gente que está hablando en las redes, etcétera. Y si ustedes ven las encuestas sobre el Brexit, todas decían que no iba a ocurrir el Brexit. Y sí pasó. Las encuestas sobre Colombia, sobre el sí a los acuerdos de paz en Colombia, todos decían que iba a ganar el sí y ganó el no. Y así sucesivamente. Y ustedes tienen su propio sistema de sí. Encuestas interno. Ahí, ¿cómo se situó usted en relación a los demás candidatos? Bueno, nosotros hemos ido creciendo linealmente. Por supuesto, uno quisiera crecer exponencialmente, claro. Pero hemos ido creciendo linealmente y eso nos ubica ya en una posición cercana al empate técnico con el segundo lugar y una posición de primer lugar que venía de estar casi en un techo, así ¿verdad? Es. Que está cayendo otra vez, no está cayendo vertiginosamente, pero sí está cayendo linealmente. Estamos hablando que, de acuerdo a las encuestas, el primer lugar es el candidato Nayib Bukele, después sigue Carlos Calleja y después seguiría usted. Entonces, de acuerdo a las encuestas del FMLN, hay un empate con arena. Técnico, un empate técnico. ¿Verdad? Que toma en cuenta el margen de error que las encuestas plantean. En nosotros generales. Veíamos ahora también publicado, no recuerdo si fue en la prensa gráfica o en el diario de hoy, que a nivel territorial tenía como una mayor base y fortaleza, claro, tanto el FMLN, sí, como Arena. Bueno, si ustedes se van y preguntan al Tribunal Supremo Electoral, el único partido que ha cubierto al 100% la cantidad de personas necesarias en la defensa del voto es el FMLN. Sí. Arena ha cubierto entre el 90 y el 95% y Gana ha cubierto el 50%. Entonces eso refleja que la cobertura territorial no está siendo tomada en cuenta o no está en correlación con lo que están planteando las encuestas. Y candidato, ¿y qué tan difícil es ser candidato, valga la redundancia, de un partido que las mismas encuestas reflejan que no goza de simpatía, que usted representa un gobierno que tiene desgaste? Que tiene un desgaste y que realmente sus índices de popularidad no son tan buenos. Bueno, eso pasa aquí y en cualquier país del mundo. O sea, hay incluso, si yo estuve al frente de algunas campañas del FMLN y estudiábamos mucho las encuestas, incluso hay un porcentaje que uno tiene que analizar en esas encuestas de gente que sabe ya que va a votar por el partido de gobierno, pero que no dice en las encuestas que va a votar por el partido de gobierno. Yo siempre que hacía los cálculos cuando era jefe de campaña, descontaba entre un 3 y un 5% que sabía que iban a votar. ¿Usted fue jefe de campaña de Mauricio Funes? No, no, fui jefe de campaña en las legislativas y municipales del 2000 y 2003, que fue donde sacamos la mayor cantidad de diputados y alcaldes. Entonces, siempre hacía ese descuento que Arena estaba en el gobierno porque sabía que por muchas mediciones históricas un porcentaje de la gente no quería decir que iba a votar por el partido en el gobierno. Y eso es natural aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Cuál ha sido como el principal error que le puede estar afectando a usted en su campaña por parte del partido de gobierno? ¿Y qué está haciendo usted para separarse un poco? Bueno, la población nos dijo claramente, no solo con el resultado electoral del 4 de marzo, sino
en los encuentros, en las participaciones públicas de la gente, ¿qué reclamaban? En primer lugar, pedían que algunas decisiones que se habían tomado, como la focalización de los subsidios que había dejado fuera a gente de los subsidios, se corrigieran. El subsidio de la energía eléctrica ya se corrigió, pero además la gente pedía que hubiera una mayor cercanía entre el gobierno, entre el partido y la población, que es algo que hemos tratado nosotros con Karina, no solo por convicción, sino porque la gente lo ha pedido, de hacer una campaña muy cercana a la gente y de plantear un gobierno también que va a cogobernar con la población. A la población le estamos diciendo no solamente que nos ayude con su voto, sino que nos ayude en estructurar un mecanismo para estar en permanente consulta y poder cogobernar con la población. Candidato, ¿puede el FMLN ofrecer una plataforma de un país mejor cuando ya lleva 10 años de gobierno y, como decía Ana en el bloque anterior, hay encuestas que indican que existe descontento en la población? Sí, pero las cosas no las podemos ver como blanco o negro, ¿verdad? Hay tonalidades. Y es cierto que hay cosas que no se han hecho bien, pero es cierto que también mucha de la población reconoce cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, ustedes mismas pueden ver las encuestas y la población está diciendo, bueno, los paquetes escolares ha sido un programa exitoso en el país. Y así podemos mencionar otros casos donde se ha ido en el camino correcto. Por eso, mis máximas de gobierno son las siguientes. Número uno, por supuesto que vamos a seguir haciendo las cosas que se están haciendo bien. Como dicen los norteamericanos, ¿para qué arreglar algo si no está descompuesto? Uh-huh. Número dos, hay que corregir cosas que no se han hecho bien. Y número tres, hay que atrevernos a hacer cosas nuevas. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué no se ha hecho bien? Ese pequeño. Es pequeño. Un tema de estilo de palabras, pero la conclusión es la misma. Vaya. Mira, ya les decía yo, la población nos echó en cara de que la focalización del subsidio fue algo a la energía eléctrica fue algo que generó mucho descontento. Porque la focalización per se, sin un análisis meticuloso, dejó fuera gente que sí necesitaba el subsidio. Y el objetivo de la focalización es no cometer la otra injusticia al revés, darle el subsidio a gente que no lo necesita. Uh-huh. Pero esa es una cosa que la gente nos reclamó mucho. Otra cosa que la gente nos reclamó mucho y nos reclama mucho es la necesidad de una mayor cercanía del gobierno con la población. Otra cosa que la población nos reclama mucho es, bueno, y cómo un gobierno humanista puede permitir que se sigan dando todavía situaciones de maltrato en la red de hospitales, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Que yo saludo y reconozco el trabajo que hacen muchos trabajadores y trabajadoras del área de la salud, que son muy buenos, pero hay otros que quieren descargar en la persona que llega a pasar consulta. Pero eso no solamente en la red pública, también en la red privada uno encuentra maltrato. Bueno, sí. Y quieren descargar en la persona que va a pasar consulta sus frustraciones, o si, no sé, se levantaron mal o no sé qué pasa. Entonces, esas cosas la gente nos está reclamando. Y ahí, aquí en la plataforma, contemplamos algunos aspectos para mejorar esa situación. Pues, hablando de la plataforma, vamos desarrollando como los tres ejes que destacamos nosotros importantes, aunque no dudamos que hay varias cosas, y es el tema, y lo vemos en los anuncios, concepto de polo de desarrollos, sí, que es, según lo que leíamos, está enfocado en los departamentos con acompañamiento de las municipalidades. Pero traduzcámoslo, pongamos un ejemplo para entender cómo funcionaría, digamos, el departamento de Sonsonate. ¿Cómo se convierte Sonsonate en un polo de desarrollo? Bueno, primero hay que cambiar ese concepto de desarrollo que está concebido y ejecutado desde San Salvador. Uh-huh. Segundo, lo que hay que identificar, y ya lo hemos hecho, son las potencialidades que tiene un departamento. Por ejemplo, Sonsonate tiene un potencial agrícola y agroindustrial, tiene un potencial turístico, tiene un potencial logístico, uh-huh, porque sigue teniendo uno de los puertos ahí. Entonces tú tomas esos potenciales, pongo esos tres como ejemplo, no son los únicos. Tomas esos potenciales y dices, ok, voy a desarrollar
más el turismo en Sonsonate, voy a desarrollar más la logística, voy a desarrollar más la agroindustria. Y le apuestas a una inversión del sector privado en una alianza, incentivos con el sector privado, ahí en el departamento. Claro, hay empresas que así nomás no van a querer irse, pero si tú les dices, va a haber un incentivo si usted me instala una planta pasteurizadora, por ejemplo, una planta pasteurizadora, uh-huh. Y le dices a la universidad y a la universidad estatal y a las universidades privadas, ¿saben qué? Quiero que ustedes abran una sede ahí, que no significa un gran edificio, sino que significa movilizar a los profesores en alianzas con instituciones que tienen capacidad instalada y comenzar ahí unas carreras técnicas que son para producir a los técnicos especialistas en esas áreas que vamos a potenciar. Pero eso no se puede lograr en 5 años de gobierno. Claro, eso es sí. Como... Claro que sí se puede lograr. Claro que sí se puede lograr. Vaya, por ejemplo, en La Libertad, ya el mismo puerto, el mismo... Sí, se ha vuelto un polo de desarrollo. Sí, es un polo de desarrollo. Y entonces hay cosas que se han venido acumulando por años, pero el centro, la infraestructura que ha logrado que se dé el salto para el polo de desarrollo es algo que se ha hecho en estos últimos años. Y esto va de la mano con esto de las zonas económicas especiales, ¿o es un tema paralelo? Bueno, para mí la zona económica especial en el oriente del país es un mega polo de desarrollo. Es algo que reúne varios municipios y varios polos de desarrollo. Pero hay una crítica sobre cuánto se cede en territorialidad y en derechos. Bueno, eso no lo tienen ni lo contemplan los polos de desarrollo ni requieren una reforma a la legislación, porque es poner una alianza y las potencialidades del Estado, de la empresa privada, en una sola dirección, en una región determinada. ¿Y en un futuro gobierno del FMLN, cuál sería el primer polo de desarrollo a propiciar? Bueno, tenemos identificados no uno, sino varios polos de desarrollo. Pero ¿cuál sería, digamos, la prioridad? Por ejemplo, Morazán. Yo no quiero decir, porque no quiero dar la imagen de que entonces voy a empezar con uno y voy a dejar a los otros rezagados, pero Morazán, por ejemplo. Morazán, ya Adel Morazán tiene un convenio con la Universidad del Salvador para que la universidad dé carreras ahí en Gotera. Entonces ya los jóvenes no tienen que bajar a San Miguel ni mucho menos a San Salvador. Morazán ya tiene también identificados unos nichos turísticos, ¿verdad? Como el Bailadero del Diablo, el Río Sapo, una serie de lugares lindos que hay ahí. Sí. Pero también tiene identificados ciertos productos claves en la agricultura y la agroindustria. Por ejemplo, el café que se produce en Morazán es un café de alta calidad. Entonces ahí ya podemos articular un polo de desarrollo. Morazán tiene una organización social bastante grande que va a ayudar mucho también en ese polo de desarrollo. Hay ONGs trabajando, hay organizaciones sociales y comenzamos a potenciar ese polo de desarrollo en agroindustria, en turismo otra vez, quizás no en logística, pero sí en comercio por la situación fronteriza que tienen con Honduras. Y hablando de Morazán, ¿cuánto costaría, cuánto representa de inversión para el Estado o para el gobierno? Es que eso es lo mejor, el Estado no tiene que hacer una gran inversión porque no se trata, el polo de desarrollo no es un edificio, no es una figura física, es la coordinación de diferentes actores que potencian las cualidades que tiene un departamento o un municipio. ¿Estos polos de desarrollo evitarían que toda esta gente se venga para San Salvador o se vaya fuera del país? Pero vaya, eso es otro punto, porque en lo que ponen en la plataforma es evitar la migración, pero la migración no hacia San Salvador, sino hacia afuera, no necesariamente está vinculada, aunque sí tiene un tema económico, pero hay un tema de inseguridad. Sí, la gente está saliendo por miedo. La migración es multicausal, hay diferentes causas, pero por eso es que en la plataforma no solo hablamos de los polos de desarrollo, sino que la plataforma tiene 6 ejes prioritarios y tiene 31 medidas, pero el primer eje prioritario es seguridad. Entonces, ¿cómo engarzan? Fíjense bien, los polos de desarrollo con el enfoque de seguridad que yo tengo. Mi enfoque de seguridad reconoce que el Plan El Salvador Seguro ha dado aportes en disminuir
los homicidios y en disminuir las extorsiones, hasta en un 50%. Pero no ha hecho algo fundamental, que es recuperar la presencia territorial del Estado. Entonces, una de mis principales medidas en seguridad, el primer día, es el despliegue territorial del Estado, que no estoy refiriéndolo solo a la policía. Exacto, eso lo voy a explicar. Ajá. No estoy refiriéndolo solo a la policía, sino a poner a las diferentes instituciones del Estado en los territorios, otra vez en los departamentos y en los municipios. Pero, ¿cómo funciona eso? Ajá. Vaya, vamos a tener en los polos de desarrollo, tenemos que tener ahí ventanillas de CONAMIPE, ventanillas del Banco de Fomento Agropecuario, tenemos que tener promotores de salud, tenemos que tener a los profesores universitarios, tenemos que tener maestros, maestras de escuela, tenemos que tener casas de la cultura, o sea, todo el Estado volcado al territorio. Y otra vez me van a decir, pero eso requiere muchos recursos. No es cierto, lo que tenemos que hacer es desconcentrar mucha gente que está aquí en San Salvador, que además no son de aquí de San Salvador, sino que tienen que viajar todos los días o los fines de semana y pagar un alquiler aquí para trabajar aquí en San Salvador. Entonces esa gente, si la acercas a su territorio, va a estar agradecida y va a estar ejerciendo una función del Estado articulada con todas las otras instituciones del Estado. Y en términos de seguridad, ¿usted mantendría las medidas extraordinarias que ya... No, ya dije que algunas medidas se tienen que evaluar, hay unas medidas que se tienen que ir eliminando paulatinamente, otras medidas que se tienen que ir transformando y otras que se tienen que mantener, ¿verdad? Ya como una disposición permanente. Pero yo he dicho claramente que hay otras que se deben ir suspendiendo ya de inmediato. Solo para como parafraseando lo que usted nos acaba de explicar, la estrategia del polo de desarrollo, de acuerdo a la visión de usted, sería que al tenerlo, eso neutralizaría la inseguridad. Al comenzar a implementarlo, ya eso comienza a neutralizar el problema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque entramos con la policía, pero la policía no llega sola. La policía llega con los promotores de salud, llega con los maestros, llega con las ventanillas. Pero los promotores de salud se han vuelto víctimas de la violencia. Por eso es que tienen que entrar con la policía. ¿Por qué un promotor de salud tiene que pedir permiso para entrar a un municipio, a un barrio, a una colonia? Si es el Estado el que debe tener control y presencia en esos territorios. ¿Y el ejército qué papel cumpliría? El papel que la Constitución le da. Si el ejército es necesario para cumplir un papel de apoyo en una determinada fase del despliegue territorial del Estado, pues se le va a pedir ese apoyo. Por ejemplo, en los municipios fronterizos, pues quien debe estar resguardando las fronteras es el ejército y no la policía, pero el ejército tiene que estar coordinado con la policía y con todas las estructuras del polo de desarrollo que están en ese determinado municipio. Otro de los componentes o de lo que ustedes ofrecen en... con este concepto de polo de desarrollo, ¿cuántos empleos estamos hablando que se estarían generando? Bueno, no solo con los polos de desarrollo, sino también con el crecimiento del turismo, que como pueden ver ahí en la plataforma, se proyecta un crecimiento del 10%, no es algo irreal, más o menos se ha estado creciendo en un ritmo similar. Con el crecimiento del turismo, con la agroindustria, con los polos de desarrollo, con otras áreas de oportunidad, nosotros estamos hablando de crear unos 77 mil empleos por año. ¿Verdad? 77 mil sí. por año. Que es una meta fuerte, pero es de acuerdo a las necesidades que tenemos y de acuerdo también a lo que hemos proyectado. Por ejemplo, en los polos de desarrollo, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, tenemos a los jóvenes en los municipios que generalmente salen de bachillerato. Y luego tienen un camino muy largo para salir de la universidad que puede ser de 5 años. Entonces, cuando hablamos de polo de desarrollo es descentralizar la universidad, pero flexibilizarla también. Que la universidad le dé salidas laterales a estos jóvenes. Por ejemplo, bachillerato más 6 meses y sale con un técnico básico para su primer empleo. Que es su primer empleo de piso, ¿verdad? Su primer empleo que puede ser apoyando labores técnicas en agroindustria, apoyando labores técnicas en turismo, apoyando labores técnicas en comercio, Hugo, etcétera. Pero a mí me cuesta entender por qué, si el FMLN lleva casi 10 años de gobierno, el votante tendría que apostar por un tercer periodo para hacer lo que
hace 10 años prometió que iba a hacer, que era generar empleo. Bueno, no me hagas lo que le pasa a uno cuando va a misa y el sermón no es para los que llegaron, sino para los que no han llegado. No entiendo la parábola. Que no me juzgues a mí por lo que no solo este gobierno o gobiernos anteriores han hecho o han dejado de hacer, sino por la trayectoria que yo tengo y las propuestas que tengo, porque las propuestas que yo tengo responden a tres preguntas: ¿qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer? Pero no, es que, perdón, pero es imposible no hacer alusión a lo que se tiene y a lo que se tuvo, porque usted representa eso, representa el partido que prometió un cambio después de, se suponía, 20 años de algo que no está. Bueno, hay cosas que cambiaron, pero yo mismo represento un cambio dentro del partido y dentro de los estilos de hacer gobierno en este país y de hacer política en este país. La misma elección mía como candidato con un 72% de apoyo de las bases del partido, al no haber sido yo... Sí, porque usted no era el candidato de la cúpula, ¿verdad? Precisamente por eso. Desde ahí comencemos a explicar que yo represento un cambio dentro del partido y un cambio dentro de la forma de hacer gobierno que ha tenido el partido. Y hay cosas de la forma de hacer gobierno que ha tenido el partido de las cuales yo me desmarco y de las cuales yo me deslindo, y no estoy dispuesto a que esas formas de hacer gobierno se repitan en una tercera gestión del FMLN. Y hablando de nuevas formas de hacer gobierno, hay unas propuestas de algunos candidatos que dicen que no van a subir impuestos, que van a quitar el 5% también del impuesto a la telefonía. ¿Eso también lo respalda? ¿Le parece lógico a usted? Mire, cuando uno hace una propuesta, uno tiene que plantear la respuesta a esas tres preguntas. Entonces, a mí lo que no me parece es que se diga, hay que quitar la contribución especial. Ok. Entonces, pero tiene que explicar la persona que está proponiendo de dónde va a financiar, por ejemplo, el refuerzo que se le da a la Fiscalía, de dónde va a financiar los programas de prevención que se ejecutan con esos recursos, los apoyos al programa Yo Cambio que se ejecutan con esos recursos. Entonces, yo tengo una visión más profunda del tema, y lo que sí he dicho es que no voy a poner nuevos impuestos. En eso sí estoy claro, pero estoy claro también que en este país se pierden 1.800 millones de dólares por evasión y elusión fiscal. Y eso no tiene que ver ni con ustedes ni conmigo, porque nosotros pagamos el IVA. Pero hay empresas que nos cobran el IVA, algunas, no todas, voy a decir las menos, pero que ese dinero se lo quedan, no se lo trasladan al Estado. Y como producto de ello se pierden 1.800 millones de dólares al año. Eso es casi un tercio del presupuesto nacional del otro año. ¿Pero por qué el Estado no ha hecho nada por recuperar esos 1.800? Sí ha hecho algo. Ha aumentado, por ejemplo, la recaudación fiscal de un 50% a un 60%. ¿Eso es suficiente? No. Volvemos a lo mismo. ¿Y yo qué es lo que propongo? Un mecanismo más agresivo de recaudación fiscal parecido a lo que sucede en lo privado. Cuando una persona debe un crédito, se va, no lo paga, pues hay empresas especializadas que buscan a esa persona hasta que paga el crédito. Bien. Yo conozco la experiencia de países que han sacado a licitación la recaudación. No estamos hablando de los impuestos que ya se recaudan, sino la recaudación de lo que se pierde. Y por ejemplo, aquí por cada 100 millones se pierden 40 millones. Yo de esos 40 millones prefiero hacer una licitación donde pago un 1%, un 2%, que puede significar un millón de esos 40 millones, y recuperar los otros 39. Es decir, que seguir delegar perdiendo en un privado tal vez lo que ya el Estado no tiene como capacidad. Capacidad, o ya no tiene ancho de banda. Posibilidades de recuperarlo, porque necesitaría contratar más agentes fiscales, necesitaría aumentar la burocracia. Entonces tú le dices a través de una licitación a un privado, ok, señor, aquí hay 40 millones que se pierden. Si usted me recupera esos 40 millones, usted va a tener un millón de esos 40 millones. Entonces yo recupero 39 y no sigo perdiendo 40 millones de dólares que se están perdiendo ahora precisamente por el problema de la recaudación. Y si nos, ahora hablando de educación, porque son varios los temas que usted plantea en el plan de gobierno, usted, como los otros candidatos, están hablando de escuela bilingüe, educación nacional bilingüe, pero ¿cómo convertir en bilingüe una educación pública que tiene tantas carencias?
donde las empresas privadas invierten en centros de cómputos y no hay ni profesores de cómputos que den las clases y las computadoras. Ese es el problema cuando le copian a uno solo a una medida y no le copian la integralidad de la medida. Yo he propuesto una reforma educativa que tiene 6 pilares y uno de esos pilares tiene que ver con la formación docente, los estímulos al sector docente y la inversión en infraestructura escolar. O sea, plantear universalizar el idioma inglés como una medida en solitario, por supuesto que no hace el sentido que quisiéramos que hiciera, ¿verdad? Pero si planteamos esa medida en medio de una reforma educativa que tiene, por ejemplo, vamos al origen, aquí nunca se había atendido la educación inicial. Se empezó con proyectos piloto en 2009 y nosotros queremos llevarla en alianza con los municipios y el sector privado a los 262 municipios, número uno. Número dos, el tema de la formación en valores. Hay un deterioro de los valores y hay que hacer una alianza, la familia, la escuela, el Estado, el sector privado y las iglesias, respetando el carácter laico del Estado, para rescatar el tema de los valores. Número tres, el tema de el idioma inglés, pero en ese contexto, ¿verdad? En un contexto en el cual, al mismo tiempo que queremos que los jóvenes salgan hablando perfecto inglés, no podemos pedir eso si nuestros maestros no hablan perfecto inglés. Es que eso iba entonces a ser mi pregunta. Tenemos que empezar, por eso mi reforma contempla el pilar de la formación, del perfeccionamiento docente, de los estímulos al sector docente. Pero significaría que no inmediatamente, si usted llega a ganar, se estaría 2 años, pero ¿cómo? Impartiendo inglés un año después en las escuelas. Sí, hay gente que en cursos intensivos de inglés en 6 meses, 9 meses, 1 año, te está hablando inglés de intermedio a inglés perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Además, no vas a agarrar a los maestros desde cero. Hay que reconocer que manejan un nivel intermedio algunos maestros y hay muchos maestros graduados de la universidad como profesores en idioma inglés que no están contratados y que no están trabajando como maestros de inglés. ¿Y el escalafón para? El escalafón docente se tiene que mantener. O sea, yo siento que ahí es donde, por un lado, yo le voy a exigir al magisterio, pero también, por otro lado, yo le voy a garantizar las prestaciones que se merece el magisterio. Por ejemplo, hay que mejorar las pensiones del magisterio. Las pensiones en este momento no les ajustan a los maestros y maestras y por eso a nadie le ajusta la pensión. Exacto. A nadie. Bueno, ahí en la plataforma, gracias, un aplauso, Ana. En la plataforma está mejorar las pensiones a todos. Dije a los maestros porque estamos hablando de los maestros y maestras, pero no le alcanza a nadie. Y tenemos que resolver ese problema porque hay no solo maestros, sino gente en todo el sector público que sigue trabajando aunque ya están jubilados. Así es. Y los jóvenes me dicen, no lo voy a decir tan coloquial como me lo dicen en las reuniones, ya nos imaginamos. Pero me dicen, mira Hugo, ¿por qué no quitan ese montón de jubilados y nos dan oportunidades a nosotros? Tienen razón. Tienen razón y yo les digo, tienen razón, pero tienen que ver la otra cara de la moneda. Que ese no les montón alcanza. De jubilados no les alcanza. No se quieren, no es porque se quieran morir trabajando que están ahí, sino no les alcanza la pensión. Al final, para solucionar el tema de las pensiones, ¿se necesita una reforma fiscal o no? ¿O qué propone el plan de gobierno? Bueno, hay dos cosas. Efectivamente, la reforma fiscal y el pacto fiscal o el acuerdo fiscal es necesario no solo por el tema de las pensiones, sino por el tema de la deuda pública que tenemos. Miren, aquí hemos heredado una deuda producto de decisiones que se tomaron a la ligera en gobiernos anteriores. Entonces, hace unos días, ayer, me decía en un evento del ICEFI, mira, ¿y por qué se dedica tanto dinero al pago de la deuda? Y les digo, es que no hay opción. 1,000 millones. Sí, 1,200 millones, o algo así. Entonces, ese dinero se tiene que pagar. O sea, es casi el 25% del presupuesto del otro año. Y no hay otra forma. Es como en la economía familiar que te digan, mira, si no pagan esto en este año, te vamos a embargar. Es caer en impago si no se paga esas deudas que vencen el otro año. Entonces, para resolver eso, para resolver el problema de las pensiones, tiene que haber un acuerdo fiscal, pero se debe comenzar con algo. Yo pienso que perfectamente se puede ir haciendo un aumento gradual de las pensiones. Y yo creo
de que nosotros deberíamos de facilitarle a la gente el poder de decidir, y por eso aquí en la plataforma estoy contemplando que debe existir, además del sistema privado, un sistema público de pensiones. Porque cuando se decidió el sistema privado... ¿Qué era la propuesta del Frente? El sistema mixto. El sistema no necesariamente engarzado como mixto, ¿verdad? Sino que cada quien compitiendo, ¿verdad?, por los cotizantes. El sistema privado, pues, ofreciendo su mejor posibilidad para los cotizantes, y el sistema público también. Y que el cotizante decida, y que el cotizante decida. Exacto, porque cuando se dio el tema de la privatización de las pensiones, se nos dijo, de esta edad para abajo, todos van al sector privado. No se nos deja oportunidad de elegir. Y yo sostengo también, yo soy una persona pro iniciativa privada, pero también considero que se ha estigmatizado la gestión pública. Y no hay... El problema no es la gestión pública en sí, sino los gestores públicos, los que están al frente de la gestión pública. Puede haber malos y buenos. Yo siempre pongo el ejemplo de Empresas Públicas de Medellín. Es una empresa pública de la Municipalidad de Medellín, y ellos nos suplen parte de la energía eléctrica. ¿Del sur? Sí. Del sur. ¿Y qué pasa con esos dividendos? Van a ser invertidos en fortalecer a la empresa, pero otra parte va a ser invertido en la Municipalidad de Medellín. Entonces, esa empresa rompe el mito de que no puede haber una empresa pública que funcione bien, pero tenés que tener gente buena al frente de la empresa. Pero Hugo, usted habla de darle a la ciudadanía el poder de decidir, pero históricamente nunca se le deja a la ciudadanía decidir. Los políticos se encargan de imponer. Pero hay que cambiar ese esquema, es lo mismo. Aquí hay un tema que podemos tener una discusión profunda sobre democracia representativa y participativa. Ya los esquemas de democracia participativa, representativa, ¿verdad?, están quedando atrás, y hay que entrar con más participación de la población, de la sociedad. Hay que tener las estructuras organizadas de la sociedad monitoreando, fiscalizando las decisiones del Estado. Que de hecho lo han comenzado a hacer. Hay una mayor participación de la sociedad organizada. Las asambleas ciudadanas, por ejemplo. Y la semana pasada tuvimos aquí al ministro de Hacienda, y decía que este presupuesto de Estado ha sido bien consensuado, que ha sido consultado con organizaciones de la sociedad civil. ¿Usted qué cambios le haría a este presupuesto que se está presentando ahorita? Bueno, no necesariamente cambios, porque el presupuesto obedece a una realidad que tenemos en este momento, y todo mundo ha saludado de que se ha transparentado todo, ¿verdad? Pero es necesario que, si no se puede en este presupuesto, en el presupuesto 2020, reforzar educación, reforzar salud, que son áreas que, aún a pesar de la forma... de los pocos recursos que se han tenido, se han hecho cosas extraordinarias. Ustedes ven el reporte que saca el Banco Mundial el 5 de octubre y dice, en salud, los avances que ha tenido El Salvador, la reducción de la mortalidad infantil, materno-infantil, etcétera. Incluso ese informe dice que El Salvador es hoy por hoy, en América Latina, el país con menos desigualdades después de Uruguay, ¿verdad? Entonces, quiere decir que se está avanzando, pero si no se destinan los recursos mínimos necesarios, puede haber una reversión también, ¿verdad? Y por eso yo le apuesto a destinar más recursos a educación, a salud. ¿De dónde van a salir? Bueno, ya en el 2020 no vamos a tener una presión de la deuda como la que tenemos el 2019. El problema es que el 2019 se vence en varios plazos, ¿verdad? Entonces, número uno, de ahí podemos sacar. Número dos, hay otras áreas del Estado que se pueden raspar un poco y trasladarle a salud y educación. Uh-huh. Y número tres, la recaudación debe incrementar por la forma que les dije. Y número cuatro, yo que tuve una experiencia muy buena en cooperación internacional, creo que podemos seguir teniendo fondos de cooperación si presentamos buenas contrapartidas. Rápidamente, porque no sé cuánto nos queda. Todavía, 3 minutos. ¿Qué acción puntual tomaría contra las pandillas? Ya nos hizo un análisis de la seguridad, pero de las pandillas, ¿qué se haría? O sea, la primera acción para mí es el despliegue territorial del Estado, que comienza con el... ¿Usted cree que eso desincentiva el accionar de las pandillas? Es que les quita el control del territorio. Les quita el control del territorio. No es la única acción, por cierto, ¿verdad? Porque también está todo el tema de inteligencia. Para mí esos operativos de andar botando puertas, eso pertenece a la prehistoria. O sea, tenemos... Bueno, ayer en la madrugada hubo uno, hoy en la madrugada. Bueno,
estoy diciendo lo que yo creo, ¿verdad? Y si en esa operación se capturó gente que tenía orden de captura y se va a llevar a prisión, etcétera, está bien. Pero para mí la cosa es al revés. No se empieza con un operativo, se empieza con inteligencia. Cuando tú tienes bien cuadrada la información, que fue como el golpe que se dio en la operación Jaque, ya haces el operativo, ¿verdad? Pero a través de una información de inteligencia. Y todos sabemos que hay grandes criminales que no tocan la droga, pero que tocan el dinero. Y que a través del dinero se puede llegar a ellos. Entonces, yo le voy a dar una apuesta muy grande a la inteligencia y al uso de las tecnologías en garantizar la seguridad. Ya. Pero lo primordial para mí es el despliegue territorial. El día uno, el día que yo esté tomando posesión, si Dios lo permite, ese día comienza el despliegue territorial del Estado. Y eso va a hacer la diferencia entre lo que sucede ahora en algunos lugares, que un promotor de salud tiene que pedir permiso para entrar a una colonia. Eso es inconcebible. Y ya que estamos tocando así como rápidamente como puntos de las medidas dentro del plan, ¿qué pasa con el transporte público? Este tema tan difícil de pasar por los intereses que pueden haber en la asamblea. Hay tanta chatarra que tiene accidentes, que pone en riesgo los usuarios. Bueno, hay iniciativas que se van a tomar como gobierno, ¿verdad? Que pueden ayudar. Nosotros hemos propuesto, y aquí está en la plataforma, una conexión de doble nivel. Ajá. Hacia el centro de San Salvador para facilitar la fluidez vehicular, pero tenemos que replantearnos. Pero es como sería como el como un bike, o sea, como no, pero como un tren. Sí, aéreo. Sí. Que para qué descompresionar el tráfico en el nivel que tenemos actualmente, pero también tenemos que resolver de alguna manera, de la mejor manera, diría yo, alternativas como la que se estaba tratando de construir con el CITRAM. Si hay algo que no se ha hecho bien, si hay algo que revisar en la legislación, si hay algo que revisar por la resolución de la Corte, hay que hacerlo. Y hay que también garantizar el derecho a los propietarios de vehículos individualmente a transitar, no por un pequeño callejón que queda ahí, sino que hay que buscar el mecanismo de ampliación. Uh-huh. Y hay otra cosa que no va a ser tan fácil, pero que es un asunto que se tiene que dialogar con las comunidades, con las directivas de las colonias, etcétera. ¿Qué pasó aquí en San Salvador cuando se desató el problema de la inseguridad? Todos en las colonias empezamos a cerrar las calles, que no eran calles de las colonias, todavía, sino que eran, calles, o sea, siguen cerradas. Y serán calles municipales. Entonces, si tú vas de un lado al otro lado del país, no tienes rutas alternas. Y yo comprendo que se hayan cerrado por el problema de la seguridad, pero si hacemos un control territorial del Estado y garantizamos la seguridad, hay que iniciar un diálogo para liberar esas calles que le den rutas alternativas. Pero eso ya es una conversación con la municipalidad. Claro que sí. Es que yo no estoy planteando hacer un gobierno en solitario. Yo estoy planteando que en este gobierno, y es una característica personal mía, tiene que haber mucho diálogo. Por ejemplo, cuando me dicen, ¿y cómo vas a hacer con la Asamblea Legislativa si el Frente tiene 23 diputados, Arena tiene no sé cuántos, etcétera? Hay que dialogar. Y yo tuve en la Asamblea Legislativa, cuando fui diputado, un ejercicio de diálogo muy grande. Cuando fui canciller, un ejercicio de diálogo muy grande, incluso con países con los cuales teníamos intereses contrapuestos y logramos llegar a acuerdos de consenso. Entonces, mi característica va a ser un gobierno dialogante, un gobierno que va a buscar alternativas con los diferentes sectores y los diferentes partidos políticos. Hablando de alternativas y de búsqueda de nuevos mecanismos, usted ha hablado también de que hasta cierto punto puede ser un gobierno austero. ¿Usted estaría dispuesto a reducir el aparato estatal de cómo ha crecido en estos 10 años? Y no terminé de decir cuando estaba hablando de los jubilados. O sea, es cierto que una parte de esos empleos que dejen los jubilados se van a ocupar y van a ser reemplazados por gente joven. Uh-huh. Pero no puede ser mecánicamente. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, a veces lo que antes hacían 10 personas lo pueden hacer ahora 2, 3, 5 personas.
Entonces, ¿por qué vamos a estar sustituyendo mecánicamente la cantidad de gente que está en el aparato del Estado? Entonces, alguna gente la vamos a sustituir, vamos a poner ahí gente joven, y otras plazas simple y sencillamente no se van a sustituir. Y esa es la mejor forma y la forma gradual para mí de ir reduciendo la estructura del Estado. Comenzando con los jubilados. Lo que yo no estoy de acuerdo es decir, como una medida de shock, y eso lo he hablado con los organismos internacionales, porque una medida de shock, por persignarnos, nos eliminar, podemos arañar, o sea, podemos dañar, herir la economía. Por ejemplo, si ponemos a la calle 30,000 gente del Estado, eso nos va a generar una convulsión que va a tener un efecto boomerang. Pero si vamos gradualmente, ok, de estas 100 plazas, lo que se necesita ahora por los cambios tecnológicos son 60 o 40, entonces contratamos a esos 40 y las otras plazas ya se van quedando. Candidato, bueno, se nos ha terminado el tiempo, lastimosamente nos quedaron varias preguntas, pero le agradecemos habernos acompañado, esperamos tenerlo en próximos programas. Ana, gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche por Canal 33. Que pase un feliz el resto de la semana.